momento estás aquí también en vivo aquí en el pasillo previo a entrar al panteón. Ah, es la que tienes solito. Ah, ya. Donde vemos pues que aquí hay más gente todavía antes de entrar al panteón. Vamos a hacer un recorrido ya que hay todo aquí. Una hoja fría, tengo bol, revive bien. Aquí vemos las flores. Vamos a ver, la gente antes de entrar al panteón viene a comprar sus flores. Y de este lado, antojitos. Pan dulce. ¿Ramitos o arreglos? De todos, hay a 50, tenemos de 70 los de rosa, y es a 20 y a 30. El ramito de 20 para. De 20. ¿Sabes que lleva la gente para sus puntos? Sí. Ahí tenemos el cempasúchil también. Ah. ¿Y cuánto es cempasúchil? A 30 la bolsa. Ahí está. El cempasúchil. Pues como ve, amigos, hay de todos precios. De todos colores, las flores aquí, las personas que están vendiendo. Platíquenos. Ah, sí, ella la está haciendo decorativo. Estás en vivo acá. Un Shani, estamos metiendo que soy con festejo del Día de Muertos. ¿Cómo está la venta ahorita? La ¿cómo está la temporada ahorita? Pues muy bien, estamos con bonitos precios, barato y económico. Muy bien, pues que venga aquí el puestecito, ¿cómo se llama? El puestecito se llama Aurea, Florería Aurea. Los Ángeles Aurea. Así es. Aquí estamos y bienvenidos. De nada. Y amigos, para acá huele. Huele la comida. Podemos encontrar de todo ahorita, comida, arreglos florales, platos para el pozole, aquí remate 100 pesos el paquete, está muy bien, ¿eh? Arreglos florales, tanto naturales como artificiales. Amigos, pues aquí seguimos en el Panteón de los Olivos, donde vende todo en este corredor comercial que se ha transformado. Por estos días 1 y 2, antes de entrar al panteón, pues tiene que pasar por este pasillo a comprar sus veladoras, sus flores. Tengo herramientas de a 30, nena, si hay. Si hay, si hay. Antes de que vaya al panteón, pues pase por sus veladoras y flores. Y también por su agua. Claro, ¿verdad? Por su agua. Pues seguramente, amigos, esto mañana sábado va a estar que arde un montón de gente. Y bueno, amigos, pues continuamos aquí hoy. Nos despedimos, chicas. Hasta nuestra próxima conexión de Cancún. Marquesitas.